Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes, gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana, por estar en la primera hora, aceptar esta invitación y conocer este panorama de los diferentes sectores del comercio. A ustedes y un saludo muy especial a los señores televidentes, felicitándolos en el Día del Periodista. Muchísimas un abrazo gracias. Muy especial que en cabeza de ustedes hago extensivo a todo el periodismo antioqueño de Colombia, que hacen además de esa profesión una de las más bellas del mundo, y el arte de comunicar lo admiramos profundamente desde el comercio colombiano. Muchas gracias, doctor Soto. Y aquí en la primera hora nos trasladamos de inmediato a la región del suroeste antioqueño, al municipio de Angelópolis. Allí se encuentra el periodista Carlos Julio Romero con toda la información de esta región. Carlos Julio, muy buenos días y bienvenido a primera hora. Muy buenos días. Pues bien, la situación para los habitantes del corregimiento El Líbano, que comprende los sectores El Filo, La Albania y La Peña, es muy difícil debido al estado de su alcantarillado. Este es estado demasiado malo y esperan pues que el gobierno les dé unas ayudas. Esto es debido a que el terreno absorbe mucha agua y está causando un desplazamiento del terreno que amerita incluso peligro para sus viviendas. Todo esto como consecuencia de la última ola invernal. Perfecto, Carlos Julio Romero, desde el municipio de Angelópolis, en el suroeste de Antioquia. Le agradecemos mucho por toda la información que nos entrega a esta hora de la mañana. De la mañana regresamos a primera hora y nuevamente retomamos el tema de la movilidad. Saludamos a Cristina Pineda desde el Centro de Control de Tránsito. Cristina, buenos días nuevamente. ¿Y qué pasó con el tema de la autopista sur a la altura de la 33? ¿Solucionado o cómo avanza la situación? Mónica, pues yo le cuento que todavía continúa un poquitico de congestión en esa arteria vial. Vamos de inmediato a dirigirnos hacia esa cámara para que el supervisor nos describa entonces cómo está la movilidad hasta ahora. ¿Vemos un poquito de carrito, supervisor? Sí, ya aunque sea disipado bastante la congestión, quedan aún vehículos. Esto es ocasionado por el momento en que fueron atendidos los lesionados en la calzada occidental por personal de bomberos, personal desplazado al sector de Conquistadores, siempre fueron 4 personas lesionadas de este incidente, pero ya la movilidad ha mejorado bastante, queda un poco de flujo vehicular. Recordemos pues que es una vía de vehículos pesados, una vía exenta del pico y placa, por lo cual es bastante el flujo vehicular que se desplaza por este sector de la ciudad. Y que también vemos esa orejita ahí que, digamos, embotella un poquitico ahí la vía. Sí, normalmente estos ingresos o estas orejas que tienen los puentes a tomar la avenida del río ocasionan a veces congestión y también mucho incidente por falta de precaución de los conductores. Muy bien, ahora nos vamos entonces a la regional con la 12 Sur, a ver cómo está ya entonces el tráfico. Estamos en el sector de la avenida regional, a la altura de la calle 12 Sur. Al fondo vemos el puente de la calle 12 Sur que cruza la ciudad de Oriente a Occidente y Occidente a Oriente. Y a esta hora de la mañana es una vía excelente en cuanto a movilidad. En sus dos calzadas, sin ningún problema, estamos haciendo un paneo sobre el sector. Vamos a llegar a lo que es la entrada a la Universidad de AFID. Sin ningún contratiempo, vemos la movilidad excelente. A esta hora de la mañana en la calzada oriental y occidental de la avenida regional. A la izquierda de la imagen también observamos lo que es la autopista sur. Ya aquí a esta altura no hay ningún inconveniente, ya la movilidad es totalmente 5, digámoslo así, para quienes se desplazan por el sector. Bueno, entonces del sur ahora nos vamos a Las Palmas. En Las Palmas, donde a veces se nos presenta un poco de congestión, vamos a ver que nos han reportado una novedad de sin inconvenientes. La movilidad en el sector de Las Palmas en la mañana ha sido excelente, como lo observamos en la cámara. Quienes vienen al fondo del centro de la ciudad o del occidente de la ciudad van a encontrar una movilidad óptima para desplazarse hacia el oriente, salir de la ciudad por este sector hacia los municipios de Río Negro, del oriente, van a encontrar una movilidad sin mayor problema. Quienes vienen ahí de la transversal intermedia igualmente a llegar a este sector sin ningún contratiempo hasta hora de la mañana. Muy bien, entonces este es el reporte de las vías de Medellín, las vías de Antioquia, se los tiene Mónica y Camilo.
Cristina, muchas gracias por la información. Hasta ahora se retorna un poco la tranquilidad a la movilidad de Medellín, sobre todo en la autopista sur. Y mucho sol en las diferentes vías que vimos de la capital antioqueña, incluso aquí y en esas zonas autopista sur y también en la zona de Las Palmas. Clima agradable en Medellín y en parte del área metropolitana. Entonces pasamos a las vías de Antioquia, que hasta el momento no se presenta mayor traumatismo en ninguno de los corredores viales del departamento. Entre Medellín y Puerto Berrío, en el Puente La Negra, hay paso restringido. Es un paso que es un puente que es provisional, el Puente La Negra, y es un paso a un solo carril, por eso se dice que hay paso restringido entre Medellín y Puerto Berrío a la altura del Puente La Negra. También la vía que de Medellín, la capital antioqueña, conduce a Caucasia, en el sector El Conductor, hay paso restringido. Hay una zona que se llama Puente Tierra entre Marinilla y El Peñol. Para los viajeros que se comunican entre estas dos localidades, hay paso restringido en esta zona de Puente Tierra. Y la vía que de La Ceja conduce a Abejorral también reporta paso restringido en el sector El Chagualo por pérdida de la banca. 7 de la mañana, 26 minutos, y hablamos de temas de educación porque inconformes se encuentran algunos docentes luego de que la Secretaría de Educación Departamental declarara nula una circular que decía que los profesores no estaban autorizados para trabajar 8 horas diarias. O sea, ellos pasaron un comunicado donde decía que trabajaban 8 horas diarias, incluyendo el recreo. Pues este fallo fue nulo. Mónica, si se reversa esta medida, los docentes estarían trabajando media hora más, con lo cual no están de acuerdo. El secretario de Educación dice que solo se está pidiendo que se cumpla con el horario establecido. No se está aumentando media hora, no se está aumentando el horario. La jornada de los maestros es de 8 horas, donde 6 horas son efectivas de clase de trabajo académico con los estudiantes. No incluye el descanso, es decir, hay 2 horas de actividades complementarias, del descanso, de trabajar en la planeación, de trabajar con el rector. Los docentes dicen que el tiempo de descanso debe estar incluido en las 8 horas laborales. Las clases en estos momentos en el bachillerato son de 55 minutos, a fin de que se saquen 5 minutos de cada una de esos bloques para que se complete en la media hora del descanso. Ahora quieren imponer que sean 60 minutos efectivos. El secretario aseguró que va a trabajar como se ha hecho todos los años y que no permitirá que se recorte las clases a los estudiantes. 7 de la mañana, 28 minutos, aquí en A Primera Hora, día caluroso, soleado en Medellín, en el área metropolitana. Nuestros periodistas que se comunican con la central mayorista de Antioquia nos dijeron que varios productos son los que están subiendo de precio y pocos son los que están bajando de precio. Aquí en A Primera Hora les traemos los productos más destacados que están subiendo de precio. Este reporte nos encanta compartírselo diario, sobre todo los productos que bajaron, pero también les mostramos los que subieron para que lo incluyan en su mercado diario. Tómate de árbol subió de precio y hoy se ubica en 1,000 pesos el kilo. La maracuyá también subió de precio y está a 2,800 pesos el kilo. Subieron entonces para hoy jueves el tomate de árbol y la maracuyá, pero también productos que bajaron de precio, interés para toda la comunidad. La ullama se ubica hoy jueves en 550 pesos el kilo. La habichuela también bajó de precio a 1,600 pesos el kilo. La arveja verde también bajó, está en 2,900 pesos. Eso cuesta hoy la arveja verde, 2,900 pesos. La guayaba pera está a 1,100 pesos el kilo. Productos que suben y bajan de precio diariamente y que nosotros les compartimos a primera hora. Queremos, como siempre, que conozcan los productos que bajan de precio para que los puedan rotar en la canasta familiar. De inmediato nos desplazamos al municipio de Itagüí, a la central mayorista de alimentos. Allí se encuentra la periodista Beatriz Rojas con más información de los precios a los proveedores. Beatriz, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Camilo, Mónica, para todos ustedes y los televidentes de A Primera Hora que están en este momento acompañándonos con toda la información que les llevamos. Me encuentro en La Mayorista para llevarles información de los distintos precios y productos y para eso me encuentro en el local Mayor Pez con Jaime Osorio, quien me dará toda la información de los precios del pescado para hoy. Don Hammer, buenos días y cuénteme del pescado. El pescado, hay buen surtido, buena variedad de pescado, aunque están un poquito escasos por la escasez. Hay variedad de precios, ahí tenemos pescado, filetes de 3,000 pesos, hasta 10,000, 12,000. Tenemos camarón de primera calidad, cazuelas, misturas, pescados apanados.
Tenemos bagre de río, pescado de mar de primera. Don Javier, ¿de dónde están trayendo el pescado? Eso se trae de varias partes, fuera del país más que todo, y traemos de Leticia, en la costa pacífica. ¿Qué tipo de pescados están vendiendo en este momento y cuáles son los que más se venden? Se venden, pues hay varios que siempre salen, como es el bagre, los filetes de merluza, que son un precio más económico. Tenemos el camarón, que también sale bastante, langostinos, salmones de muy buena calidad. Tenemos también misturas y así sucesivamente, calamares, todo. Don Hammer, muchas gracias. Bueno, Camilo, Mónica, esta es toda la información desde la Plaza Mayorista por el momento. Entonces, continúen ustedes en estudio con más en la primera hora. Muy buenos días. Hoy es el Día del Periodista, 9 de febrero. De todos los años se celebra este día. Una fecha muy especial donde se le rinde homenaje a todas las personas que ejercen esta profesión. Mónica, ¿una experiencia o una anécdota de su profesión? Muchas, pero recuerdo una en una transmisión en directo. Estábamos en el Cerro El Volador y se me subieron las hormigas casi hasta la rodilla. Yo tenía que seguir hablando en directo, no podía parar y sentía que los pies me quería morir. Fue una de esas situaciones difíciles donde uno tiene que preocuparse realmente por lo que está pasando y lo que ustedes están viendo ahí en su televisor. Sin duda es una vocación el ejercicio del periodismo, porque a pesar de que tenía los insectos subiendo en la pierna, tenía que seguir transmitiendo y hablando para informarlos a ustedes, a todos los televidentes. Pero las nuevas tecnologías están afectando un poco o están cambiando la forma de hacer periodismo en el país. Precisamente les queremos compartir qué tanto ha afectado a las nuevas generaciones de periodistas medios como el Twitter, por ejemplo. ¿Será que las academias y las universidades están preparadas? Aquí les contamos. Por sus retos, por sus peligros, por las muchas horas en busca de la información y además por las satisfacciones dadas, el periodismo, más que un oficio, es una pasión. La adaptación de los medios tradicionales al nuevo mundo virtual redefine la manera de hacerlo. Algunos profesionales en la materia analizan el momento actual y los principales retos que afronta esta profesión, tanto a nivel práctico. Los medios tradicionales, históricos, que podrían muy fácilmente desplazar la influencia de esas tecnologías, en el sentido de que si hacen un producto de calidad, todo lo que hagan los principiantes no vale, no lo quieren hacer. Entonces han permitido una competencia absurda al dejar que cualquiera se vuelva periodista. ¿Y por qué? No es porque yo esté en contra de eso, sino porque no han querido decir, mire, hacemos esto de tan alta calidad que el principiante o el que se hace pasar por periodista pues queda mal. Como los que tiene a nivel académico. El periodista hoy tiene muchos retos, debe seguir obviamente con todo lo que ha tenido como formación, con las bases éticas, con todas sus bases profesionales, sabiendo que se tiene que abrir a múltiples formatos, a nuevas experiencias, a probar, a innovar y a saber que la conversación está con la audiencia. Las universidades están preparadas para eso. Se abre un gran debate sobre la preparación del periodista en la actualidad y sobre su manera de afrontar la nueva forma de ejercer esta profesión. A las facultades de periodismo y de comunicación social en este momento lo que tienen es un reto. A las empresas, a las casas periodísticas, nos llegan personas que pueden llegar de dos tipos. Los primeros, que tengan muy buena formación en la parte técnica, pero que el concepto todavía les suene un poco flojo. O lo otro es personas con muy buen concepto, pero que la parte técnica todavía sigue siendo un mito. Además de eso, les hace falta retos investigativos. Sin embargo, los valores éticos no deben estar en discusión y debe primar lo que por tanto se lucha, el contenido de la información. Diría que un periodista de televisión, un periodista de internet, cualquier periodista, los nuevos medios, me parece que hay como mucho barullo con los nuevos medios, y nadie piensa en los contenidos. Para mí lo que hay que volver a pensar es los contenidos. ¿Qué historia le estamos contando a la gente? ¿Qué mundo le estamos contando a la gente? ¿En internet, en la televisión, en un diario de papel? Me parece que hay muy poca gente pensando eso. Para empezar, los dueños de los medios.